Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Félix de Dios y Lorena Nebreda son trabajadores de empresas públicas o privadas municipales y forman parte de la plataforma por la remunicipalización. Qué difícil es decirlo esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me explicáis a mí también y a nuestros espectadores esta plataforma qué es lo que pretende? ¿Quiénes sois? Bueno, pues... ¿Cualquiera de vosotros? Sí, bueno, nos vamos intercambiando un poquito. Pues esta plataforma está formada por trabajadores del ayuntamiento, trabajadores que pueden ser funcionarios, interinos, pero también trabajadores de las empresas privadas y asociaciones vecinales y cualquier otro colectivo que quiera trabajar por la remunicipalización de los servicios públicos, es decir, porque vuelvan todos los servicios privatizados a ser gestionados directamente por el ayuntamiento y no se vuelva a privatizar ninguno, en mejora de las condiciones laborales, de una mejor gestión, de un ahorro para la ciudadanía. Y aparte tenemos también otros objetivos, porque no solamente estamos trabajadores, sino también vecinos, ya que todas estas políticas privatizadoras nos afectan a todos. ¿De qué servicios estaríamos hablando? Por ejemplo, los servicios más importantes que habría que poner otra vez en manos de del servicio público, del ayuntamiento como entidad. Hombre, el más visible y que ha tenido conflictos de hace 2 años fue el famoso conflicto de la limpieza urbana, jardinería. ¿De cuántos hablamos de los trabajadores? Trabajadores, eso es lo curioso, porque en el 2010 había 9.000 trabajadores. Actualmente hay aproximadamente unos 5.000. O sea que así se da el servicio desde, o sea, que se ha privatizado. Los mismos hacen el trabajo de dos. Sí, antes cuando se renovaba el contrato, se hacía un contrato nuevo, después de que cumplía el contrato anterior, se obligaba y se garantizaba el empleo de la contrata, tenía que cubrir el mismo empleo que tenía antes con los mismos medios. Ahora el contrato se hace con unos objetivos y si se cumplen esos objetivos da igual que haya el mismo empleo o no. O sea, en el último contrato ya se les dio la posibilidad de que pudieran prescindir de trabajadores y de hecho han prescindido de un montón de trabajadores y de hecho hay un ERTE de 45 días en todas esas empresas. ¿Y qué otros servicios hay también importantes que estén en manos? Porque lo mismo los vecinos no lo sabemos, los ciudadanos. ¿Qué servicios están también en manos de la iniciativa privada? Son públicos, pero los gestiona la iniciativa privada. Importantes, la basura, la he mencionado, otros. Sí, hay muchísimos. La jardinería, la limpieza viaria son los más grandes como contratos y los que dan mucho dinero, pero cualquier servicio que a lo mejor creemos que no está privatizado, por ejemplo el 010, y atención al ciudadano, es un servicio privatizado que saldría a la mitad de barato con una gestión directa y con unas mejores condiciones para sus trabajadores. En servicios sociales, las trabajadoras sociales y trabajadores sociales pertenecen a empresas privadas. En los centros culturales, por ejemplo, curiosamente, los conserjes, por así llamarlo, ahora están siendo contratados a través de empresa privada y a lo mejor ganan 600 euros mensuales. Cuando ya había personal que hacía esas labores, incluso tuvieron que trasladarlos con el detrimento para sus condiciones laborales, teniendo personal, con lo cual pagamos doblemente. En parques y jardines, hago un inciso, todavía queda personal funcionario, pero sin embargo se ha incluido la gestión en estos nuevos contratos integrales que se los dan a las empresas, con lo cual a los trabajadores municipales que podíamos hacer esas tareas nos impiden hacer algunas como desbrozar, regar, en fin, determinadas cosas que las está haciendo la empresa habiendo personal municipal. ¿Se puede deducir de todo esto que el objetivo de privatizar algunos servicios no es nunca mejorar la calidad del servicio, sino mejorar la cuenta de resultados de la empresa que lo adquiere? ¿Eso es verdad o es muy exagerado? No, eso es completamente verdad. Eso es digamos, la justificación que han tenido siempre los de los diferentes gobiernos municipales, bueno, y estatales, es que era más eficaz y más barato las empresas privadas, el prestar los servicios públicos por empresas privadas. Todo eso se ha ido desmontando poco a poco. Hemos visto efectivamente que los servicios no se prestan mejor, que cuestan más caros. De hecho, tenemos un informe del Tribunal de Cuentas, que no es nada sospechoso de ser muy rojo, sino que es incluso de ellos, que dice que hasta el 71% se puede ahorrar convirtiendo, remunicipalizando los servicios, sobre todo el de limpieza. Luego, el mismo Ayuntamiento de León, que es del PP, con la ley de estabilidad presupuestaria que les obliga a tener un límite de déficit, ha tenido que ahorrar. Y al contrario que el Ayuntamiento de Madrid, que lo que ha hecho es recortar a sus trabajadores y subir
y subir impuestos y precios a los ciudadanos, lo que ha hecho es remunicipalizar con un ahorro del más del 50% en limpieza viaria y en limpieza de edificios públicos. El mismo PP lo ha hecho. O sea, eso es un plan de ajuste que hizo el PP y está aquí. O sea, no es una mentira. El Ayuntamiento de León hizo con números, ha ahorrado exactamente más del 50% del presupuesto que tenía, remunicipalizando y recogiendo a toda la plantilla, metiendo en el mismo convenio que el Ayuntamiento y pues, integrando a todos, o sea, a todos los trabajadores. Que dicen que desde el servicio público, sin despilfarrar, se puede ofrecer un mejor servicio y encima ahorrar. ¿Eso es verdad? Eso es los ejemplos, ya te digo que son, no solo el Tribunal de Cuentas, el plan de ajuste de León, del Ayuntamiento de León, que curiosamente, como digo, ya es del mismo PP, ha remunicipalizado, viendo que con números, pues de 3 millones ha quedado 1,5 millones, de 9 millones y medio se quedó en 5 millones, o sea que todo eso ha sido una barbaridad, efectivamente, con las mejores condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con los que estamos conjuntamente en la plataforma, las condiciones que tiene son bastante buenas de una empresa. ¿Hay servicios donde hay trabajadores que los hacen, que son empleados del ayuntamiento y donde son empleados de una empresa privada? Sí. ¿Qué diferencia hay de trato salarial? Pues casi como de la mitad. Por ejemplo, el caso de los conserjes, están cobrando trabajadores de las empresas 600 euros, 600 y pico, me imagino que será el salario mínimo, que son 600 y pico. 600 y pico euros mensuales por 40 horas de trabajo, incluidos fines de semana. Se las reparten en algunos casos de manera que además tienen que trabajar el fin de semana. Y un trabajador municipal de POSI, que sería grupo E, o bueno, pues serán 1.200 euros, vamos a ponerle, o sea, es prácticamente la mitad. Si yo fuese trabajador de una empresa privada en el ayuntamiento y tuviese que barrer, y conmigo barría otro que se lleva 1.200, yo pasaba de barrer que barra él. Hombre, ¿no? Sí, pero la empresa lo obliga a barrer precisamente al privado. No, más. La sensación de estar haciendo el mismo servicio, claro, por eso, el mismo trabajo y cobran la mitad sí, que otro. Sí, se sienten, hay trabajadoras sociales que están trabajando junto con las trabajadoras sociales funcionarias y exactamente pues cobra 1.000 euros prorrateados, lo que significan 800 y pico euros, o sea, lo que es exactamente la mitad de lo que cobra una trabajadora municipal del ayuntamiento. O sea, es una auténtica barbaridad. Y encima trabajas conjuntamente y tú tienes que mantener, para que te vuelvan a contratar, tienes que trabajar duramente para que mañana te vuelvan a contratar, y ves cómo tus compañeras, que tienen mucha más libertad para trabajar, cobran el doble que tú. O sea, ¿y cuál es la historia de la privatización de servicios municipales? ¿Cuándo empieza? ¿A partir de qué año se privatiza más? ¿Qué ha pasado en los últimos 8 años? O sea, ¿cuál es la historia de la privatización del Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuándo empieza? ¿Qué servicios empiezan? Empieza primero con el primer servicio que se... Bueno, la recogida de basuras es el único servicio, digamos, que está privatizado desde hace unos 75 años. Que es el único desde el año 41, me parece. Los demás han estado siendo privatizados ya en esta democracia que llamamos, desde el Matadero, luego Jardines hizo empresa mixta, luego a petición de nuestra candidata alcaldesa Esperanza Aguirre, a raíz de una huelga que le hicieron los de limpieza municipales, dijo que ella iba a hacer lo posible por privatizar el servicio. Efectivamente, unos años después se privatizó el servicio de limpieza. Y luego han ido cayendo, pues ya digo, los centros culturales, centros de mayores. O sea, casi todos, cada día un poquito casi más. Todos los sectores, incluso como en los jardines, en los parques históricos o jardines singulares, como le llaman y tal, que son el Retiro, Casa Campo, etcétera, están trabajando conjuntamente jardineros municipales con los jardineros de la contrata. Y se da el caso como en Gerencia Municipal de Urbanismo, que hay cientos de técnicos que cobran un buen sueldo porque son técnicos, que están ahora mismo mano sobre mano, puesto que todo el servicio que hacía Gerencia Municipal de Urbanismo lo están llevando despachos de arquitectos, etcétera. Y esto que estáis contando aquí ahora, lo estáis contando de forma reducida, de forma somera, ¿se lo habéis dicho a los candidatos de los distintos partidos a la Alcaldía de Madrid, al PP, al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos, a este, al otro, al otro, el de la moto? ¿Y qué dicen ellos?
Bueno, hombre, ahora parece que todo el mundo se anima por la remunicipalización, no sé si es la campaña electoral, pero bueno, también hemos participado como plataforma, en estar en los proyectos que se han ido haciendo pues, desde Ganemos, para dejar claro cuáles son los objetivos que nos planteamos nosotros y que queremos que se recojan en los programas. Bueno, ya si los recogen, fantástico, ya se está oyendo, hay algunos, ha dicho algunos que lo va a hacer, candidatos. ¿Lo hombre, estamos viendo en prensa que sí lo proponen, algunas candidaturas a las elecciones. Debe ser muy leve, porque yo no lo he escuchado. Sí, hasta el mismo Carmona. Sí, hasta el mismo Carmona, y ahora Madrid pues lleva en su proyecto, esperemos que alguno consigue estar de manera importante en la representación municipal, pues puedan llevar a cabo estas políticas de remunicipalización. Y no solamente eso, ahora os contamos, en la remunicipalización planteamos que el personal de las empresas privadas pase a formar parte de la plantilla, que eso es importante también que lo sepa la gente. Porque ¿pero así a pelo? No, a pelo no, hombre, habrá muchos mecanismos para hacerlo, empezando por un interinaje y luego hacer una, en fin, eso creo que es lo menos complicado, ¿no? Y que además es hacer las cosas bien. Y luego pues también planteamos otras cosas que no solamente afectan al servicio, sino que se dan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la auditoría de la deuda ilegítima, o sea, que se haga una auditoría pública de la deuda para no pagar la deuda que sea ilegítima, y la descentralización de las juntas de distrito. De las competencias. Ahora, que cada barrio tenga su propia capacidad y su propia autonomía. Con participación vecinal. Las juntas municipales manejan un 11%. Esto es una nimiedad. O sea, está todo centralizado, teniendo en cuenta que las juntas de distrito en esta ciudad tienen una media de 200.000 habitantes, más que la mayoría de las ciudades de este país. O sea, es un poco absurdo que sigamos manteniendo eso. Entonces, nosotros pensamos que la deuda es una deuda que no es legítima, porque primero porque se la gastaron en una M30 que se presupuestó por 1.600 millones y que al final costó 6.000 y pico millones. Por el mismo Palacio de Cibeles, el capricho del señor Faraón Gallardón, que se presupuestó en 80 millones y que ha costado 500. O sea, no sé cómo unos presupuestos que parten de 100, 200 millones se pueden llevar a esa cantidad. Entendemos que no es legítima y entendemos que un ayuntamiento que paga más de 1.000 millones al año de deuda no puede mantenerse, ni efectivamente tiene abandonado Madrid, tiene abandonado los barrios y solo están cobrando los bancos y cobrando las empresas, porque actualmente las empresas, Madrid pertenece a las empresas, no pertenece a los ciudadanos. Madrid es un negocio. Ahora mismo los semáforos, las luces, la movilidad, las infraestructuras, no solo la limpieza, todo está en manos de las empresas. Estamos hablando de un nivel, el contrato de limpiezas, por ejemplo, estamos hablando de un nivel de 2.000 millones de euros. O sea, es una cosa muy golosa para las empresas y se lo reparten. Y bueno, de hecho, el Tribunal Nacional de la Competencia ha puesto una multa de 98 millones a estas empresas por pactar los contratos de limpieza. O sea, que entre ellos se apañan la historia para que no les baje. Pues, Lorena. Loreto. Ah, Loreto, perdona. Sí, bueno, pasa nada. Una apunto aquí, mi niña. Lorena, Félix, muchísimas gracias. Eso está abierto para vosotros. Únicamente decir que mañana jueves tenemos una manifestación que se ha convocado por, bueno, y hay muchas organizaciones adheridas al acuerdo. Dale la vuelta para que se enseñe. Contra el saqueo de Madrid, vecinos, vecinas, trabajadores y trabajadoras unidos. Y bueno, pues que invitamos a todo el que quiera participar, no solo en la manifestación, sino ponerse en contacto con nosotros para colaborar en lo que sea. Pues muchísimas gracias, esta es vuestra casa. Y ahora vamos a dar paso a continuación un vídeo sobre una concentración de estos desahucios ayer en Villaverde durante un acto de candidatas del Partido Popular. Paso al vídeo. Estaba diciendo, querida Esperanza, que eres la mejor que has estado en el distrito de Villaverde en los años 80. ¡Dejamos comer!
Hitler ahí. ¡Fascistas! 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 ¿Por qué no vais a vuestro barrio? ¡Eso no es vuestro barrio! ¡Vosotros no sois de aquí! ¡No sois de aquí! ¡No! ¡No toleramos! ¡No cesáceos más! 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 ¡No toleramos! ¡No toleramos! ¡No toleramos! ¡No toleramos! ¡No este barrio no, os habéis robado y nos estáis robando, nos echáis de las casas, nos quitáis el trabajo, nos quitáis la comida, vosotros, buenas tardes, con alguna precipitación y con algún problema, tenemos hoy un invitado de UPyD, Enrique Norman, el doctor Enrique Norman, que se va a incorporar ahora con cierta tranquilidad, pero no queremos desaprovechar la ocasión, que están nuestros contertulios habituales, junto con Nino Olmeda, Rafa Merino y Paco Pérez, para hacer una pequeña reflexión sobre el gran caso de Rodrigo Rato, que es el gran caso probablemente del PP, que es el gran caso probablemente de España. ¿Qué me tenéis que contar, Rafa, que hace tiempo que estamos pendientes? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo alucino, yo creo que la división del gobierno está tardando, no la del Montoro. Es el vicepresidente de una época y es una persona que ha llevado a la ruina a miles de jubilados. Yo creo que además hay una cosa que no se dice, que del Banco Mundial lo echaron. Uh-huh. Y que cuando todos los países entonces decían que no había crisis, lo hacían fundamentalmente porque los informes que pasaba el Banco Mundial a los respectivos gobiernos eran de que no se había detectado la crisis. Un señor que le ponen para detectar la evolución de la economía, un señor que lo pone en uno de los cargos más importantes del mundo y se equivoca y no sabe, es completamente inoperante, pero además luego aquí lo premiamos con la dirección de Bankia, entonces Caja Madrid, para arruinar a todo lo que al título de banca pública. A mí me parece que un señor de esta categoría que ha robado a los ciudadanos no puede estar al margen del partido que lo puso en el poder. Uh-huh. Paco, ¿qué opinas? Se han puesto moraos, se han puesto las botas, un número muy importante de sinvergüenzas, que claro, como no son hechos aislados, tenemos que pensar que es todo un sistema, todo un engranaje el que está absolutamente gangrenado y putrefacto, y ya empieza a oler bastante mal. El caso Rato es un caso emblemático que afecta profundamente al Partido Popular por la responsabilidad que ha tenido y las responsabilidades que le han otorgado dentro del Partido Popular. Alguna de ellas lo ha mencionado Rafael Merino, ¿no? El tema de Bankia, ¿no? Que finalmente fue la apuesta del Partido Popular para presidir primero esta institución financiera que se han cargado, el principal instrumento financiero que teníamos los madrileños y que se han cargado entre buena parte de, no solo de los partidos políticos, del partido político del gobierno, pero también de la oposición
que han participado en todo el tema este de las tarjetas Black y con aquellos acuerdos para la estabilidad de Caja Madrid que hicieron en 2007. Lo preocupante no es ya rato, son los otros 714 compañeros de rato en esa lista de políticos especiales. En la que habrá de todo, como dijo el responsable de Hacienda. En la que habrá de todo como en botica, ¿no? Y luego esa otra lista de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Estamos ante un escándalo mayúsculo, uh-huh. Un escándalo que yo creo que nos tiene que invitar a dar por finiquitado una época y abrir una absolutamente nueva. Bueno, pues ahora sí ya estamos con Enrique Norman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, le voy a preguntar en primer lugar. Llámale de tú. Sí, tuteame. Enrique Norman, vamos. En todo caso. Lo mejor que haces es tutearme. En todo caso, gracias por venir en primer lugar y simplemente decirte que en este espacio al que traemos a cada uno de los representantes de los partidos que están en liza, las municipales y autonómicas, pues en general suelen ser muy duros como periodistas, pero también damos un espacio para que, en fin, hagáis vuestras propuestas, presentéis vuestro trabajo, etcétera. Y en este sentido, es llamativo una figura tan controvertida como la presidenta de tu partido, fue la primera que pidió que se detuviera, que ingresara en prisión Rodrigo Rato, y ahora, en fin, igual que en otras cosas puede equivocarse, en esto parece que la historia le está dando la razón. ¿Cuál es tu opinión de este tema que habéis destapado en buena medida vosotros junto con 15M para Rato? Sí. Bueno, yo, si me permites, me gustaría irme incluso un poquito antes. En 2009, Rosa Díez, UPyD, Rosa Díez entonces era la única diputada de UPyD en el Parlamento, presentó una interpelación pidiendo la despolitización de las cajas de ahorros, desmontar este sistema, esta estructura de la que habéis estado hablando. Y en esa interpelación, pues Rosa y UPyD se quedó sola. Perdimos uno frente a 349. Como se ha dicho, pues en esa estructura estaban el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Nacionalista, sindicatos, en fin, había todo un grupo de intereses creados que estaban en contra de desmontar esa politización de las cajas de ahorros que nos ha llevado a algo que yo creo que es muy importante que la gente sepa, y es que hemos gastado en el rescate financiero el 10% de la riqueza que anualmente genera España. Entonces, claro, el 10% de nuestro PIB pues es un montón de dinero que podría haber ido a sanidad, a educación, a investigación, a servicios sociales, y eso lo hemos perdido. Nosotros efectivamente pedimos en su momento la prisión de Rato, no la pidió realmente Rosa, sino Andrés Herzog, que era el abogado. Sí, hombre, el abogado de UPyD. Y bueno, pues dijo que eso era, bueno, más o menos que pues, se estaba haciendo con criterios partidistas y no compartió esa propuesta. No es legítimo, ¿no? La independencia de la justicia hay que respetarla, pero yo creo que está visto que en ese momento se equivocó, ¿no? El hecho de que Rato haya ido durante, me parece que la cifra que era, en 6 meses había ido 3 meses a Suiza, 3 veces a Suiza, pues indica que algo estaba haciendo, ¿no? Aprovechando un poco la presunción de inocencia a la que tiene derecho cualquier persona. Y en ese sentido también creo que es bueno que sepáis y que sepan los oyentes que UPyD piensa, al igual que yo creo que casi todos los partidos de la oposición, que habría que publicar la lista de investigados, porque el de la Hacienda decía, hay de todo y para todos, ¿verdad? Era un poco como... Uh-huh. Era un aviso navegante. Sí, efectivamente, pero unas declaraciones muy poco apropiadas, ¿no? Para una persona con ese cargo institucional. Pero bueno, el hecho es que lo decía, bueno, pues que quede claro que UPyD quiere que se publique la lista de investigados porque creemos que los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Caiga quien caiga. Exacto. Bueno, podemos ir a votar. Yo creo que no se puede ir a votar sin saber la lista. Tenemos unos comicios importantes. Sería bueno de que los ciudadanos antes de ir a votar... No sea que se esté votando... Pero antes de ir a votar tendríamos que conocer muchas listas, no solamente esa. Perdonad, antes de dar los pasos... Esa lista en concreto. Luego, si hay otra lista que tú propongas... No. Antes de dar los pasos, perdonad, le voy a hacer una única pregunta. Que sea fácil. ¿Cómo está la situación ahora mismo en UPyD? ¿Están las aguas más calmadas? Sí. ¿Estáis en situación transitoria? ¿Cuál es el pronóstico? Ya que eres doctor, vamos a utilizar... Pronóstico reservado. ¿Qué pronóstico tiene ahora mismo UPyD? Yo creo, francamente, que el pronóstico es favorable. Es decir, es verdad que no es más que una gripe.
Bueno, ha perdido sangre. Sí, sí, ha perdido sangre. Déjame hablar, que estoy aquí. Vamos a ver, efectivamente, en UPyD hemos tenido una crisis, es evidente que esa crisis ha existido, pero bueno, yo creo que ya ahora mismo las aguas están internamente totalmente ya está estabilizado. Lo que se ha decidido es que haya un congreso, y ese congreso extraordinario, lógicamente, no podía ser antes de las elecciones, porque no había tiempo material para hacerlo, iba a ser en junio. Y yo creo que de ese congreso saldremos reforzados y saldremos con una renovación que de hecho ya estamos llevando a cabo en UPyD. Y respecto a lo que es las secuelas no llega de la tarde. Crisis, bueno, déjame un momento, respecto a las secuelas de la crisis, es verdad que ha habido una crisis que afecta fundamentalmente, pues yo diría, a Aragón y a Asturias, pero lo que es la estructura de la Comunidad de Madrid, los afiliados... Bueno, Y a Valencia, efectivamente, la candidatura. Sí, Asturias y Aragón, sí. Es. Y Galicia. Y Galicia, bueno, digamos que donde UPyD tenía una estructura consolidada y había responsabilidad institucional, era en Asturias, el único sitio en el que nos ha afectado de una forma, digamos, más clara, pero en Madrid, que era a lo que yo quería llegar, realmente la organización no se ha resentido pues yo creo que podemos reivindicar legítimamente todo el trabajo que hemos hecho en las instituciones, todas las propuestas que hemos hecho, que Anino conoce. Hombre, tenéis a David, que ha venido varias veces por aquí, una persona que yo creo que sí que ha hecho un trabajo muy, muy serio, ¿no? Sí, David, Luis de Velasco, Ramón Marcos, yo creo que ha habido un trabajo que hemos hecho y además nuestra estructura es fuerte, es decir, prácticamente no se ha resentido, como os decía, en la Comunidad de Madrid. Y de hecho, en el conjunto de España, al final hemos presentado un 34% más de candidaturas de las que habíamos presentado hace 4 años, con lo cual es cierto que ha habido una imagen en los medios de una crisis importante, pero luego las consecuencias reales de esa crisis yo creo que han sido menores de lo que aparenta. En ese sentido creo que el pronóstico es favorable. Ya están esperando los compañeros. He conseguido pararles ahí. Yo también, pero... Yo quería decir primero una palabra sobre el tema de Rato. Sí. A mí que muchas cosas se me olvidan, pero las importantes no consigo que se me vayan de la cabeza. Yo recuerdo cuando había una gran batalla política por nombrar un nuevo presidente en Caja Madrid. Y todos, muchos de los que hoy critican, porque claro, cuando el muerto ya se ha caído y se ha ennucado contra el suelo, claro, que diga que es un cadáver, no hace falta ser médico. Pues en aquellos momentos, cuando se vendía que la presidencia de Caja Madrid sería para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entonces claro, un duro, todas sus malas relaciones con las fincas, con los áticos y con esas cosas, entonces muchos progres de derechas y de izquierdas decidieron que un hombre técnicamente de consenso, honrado y capaz para la economía, y en eso coincidieron todos, sindicatos, obreros, empresarios y jardineros. Entonces ofrecieron una imagen pues desideologizada, donde lo importante era el técnico, el gran profesional que había pasado un fichaje a otro, tal cual. Y para mí lo que yo creo que es importante de toda esta detención, de este tipo de proceso, es que se puede abrir una vía importante, no solamente para la detención de un presunto delincuente, que parece ser que huele a eso, sino para que se inicie la salvación de miles y miles de familias entre las preferentes y los accionistas que compran acciones porque lo vendieron también, empiezan a ser, se les devuelva lo que se le ha hecho, porque la condena no sirve para nada. Si alguien roba 2.000 millones de euros y lo único que se tira son 6 meses en la cárcel, al ciudadano lo que pide hoy no solamente es que pague con la cárcel, sino que devuelva lo que ha robado. Y antes decía el doctor Norman que es verdad. Hemos llenado periódicos y páginas de radio y televisión con una menudencia. ¿Cuánto es en la tarjeta Black? ¿15 millones de euros? Lo que tenemos de presupuesto esta casa todas las semanas. Claro, sin embargo, más o menos. Lo gordo, lo mollar, es lo que ha costado el rescate. Eso es lo importante. Entonces, yo de esta forma yo estoy convencido que hay una cosa muy clara. Es un signo más de lo que ha sido durante muchísimos años la partitocracia. Claro. Y la pregunta que tenemos un invitado. Es que me quedaba por venga. Por yo. No, mi pregunta es de introducción. Mi pregunta concreta es, ¿a qué se debe que uno de los primeros partidos que lo que luego reivindicó de forma exclusiva Podemos, las primarias las hacéis vosotros? Sí, hemos hecho. El no a la ostentación del cargo. Yo me acuerdo que el primer día que llegó Luis de Velasco hace 4 años a la Asamblea de Madrid, pues te dan como el pack de médico.
estetoscopio le dieron esto y le dijeron su chofer. Dice, no, si yo no he ido nunca al chofer, si yo tengo, claro. Eran cosas que ya eran normales, tener uh-huh. chofer, secretaria, colocar al cuñado, al primo de chofer. Entonces, eso lo trajo UPyD en muchos sitios. La denuncia que desde la derecha y la izquierda le llamaban puritano, esto no nos interesa más que de las pequeñas cosas. Porque al final ahora, cuando está esto en efervescencia y todo el mundo pedimos un cambio, no os coméis ni un saci. A ver, yo creo, un poco lo que, en línea con lo que os decía antes, que ese mensaje ha calado, es decir, que la necesidad de cambiar las instituciones, de que hay que hacer política de una forma distinta, la gente lo ha entendido y que eso es lo que están pidiendo. Es cierto que ha habido otras formaciones políticas que ese mismo mensaje lo han asumido porque era realmente una demanda que había en la calle y que, bueno, quizá en algunos casos han tenido más éxito o no. Pero yo creo que para los que seguís la política de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en el día a día, sois conscientes un poco de lo que UPyD ha hecho y de lo que UPyD ha transformado. Has hablado de lo de Luis de Velasco en la Asamblea de Madrid, pero David Ortega también en el Ayuntamiento, nuestros concejales en el Ayuntamiento. Yo, que además de ser portavoz en la Comisión de Sanidad, por el hecho de estar en la mesa, tendría derecho, bueno, o acceso más que derecho, a unos coches de incidencia de la mesa, pues tampoco los he utilizado. En fin, yo creo que hay que intentar normalizar la vida política, hay que intentar que a la política llegue gente normal, gente con su trabajo, con su pero vida. Pero es que yo eso no entiendo. Otros dicen gente normal. ¿Cuáles son los anormales? Pues todos para mí lo anormal, con perdón por los que se sientan aludidos, que no soy ninguno de vosotros, es alguien que simplemente ha hecho toda su carrera en la política, ¿no? Alguien que no llega a terminar la carrera y se mete en un partido político y al final, pues eso, primero las juventudes, luego de asesor, luego empieza a tener responsabilidades. O sea, lo que hay que cambiar es la normalidad, hacer otra, exacto, otra norma. Que conseguir que lo normal sea otra justo cosa. Justo lo que no ha hecho Rosa Díez. Yo creo que Rosa Díez lo ha hecho. ¿Sí? Es verdad que, vamos, Rosa tenía su la conozco, trabajo. He militado con ella en el mismo partido. Ha sido consejera del gobierno vasco. Sí. Ha sido la cabeza de lista del Partido Socialista de las Autonómicas. Ha cobrado de como diputada socialista y estaba montando otro partido y seguía cobrando como portavoz. Sí, sí, claro. Es decir, pero yo no te iba a preguntar eso. Estabas advertido. Estabas advertido. O sea, ¿quieres quedarme más tiempo? Que Rosa Díaz sea la renovación de la política es cuando menos preocupante. No, ni siquiera por edad. Ni por edad. Pero ahora aquí has planteado una cosa que a mí me preocupa mucho. Es la moda de que todo lo que participan los partidos políticos es malo a través de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro ahora están mucho peor que estaban, porque ahora ya no son... Ya no hay. No, ¿por qué? Porque está mejor Bankia que cuando era Caja Madrid. Hay cajas de ahorros en las que han funcionado bien con la misma composición social. Hay una caja de ahorros que ha funcionado mal por el peso de la Iglesia, en Andalucía. Y hay una cosa, desde que se fundan las cajas de ahorros, el tejido social y político ha intervenido en ellas. Y en democracia, en Caja de Madrid, en la época de Terceiro, Caja Madrid era un modelo de gestión, con las mismas circunstancias, un modelo de gestión. Caja Madrid en la época de Terceiro. Y ahora resulta que no entendemos muchos por qué, si hasta la época de Terceiro, por ejemplo, y podía poner otras cajas, pero estamos en la Comunidad de Madrid, hasta la época de Terceiro funcionan muy bien con el tejido social y político dentro de ellas, y por qué no hay un momento en que eso se quiebra. No tendrá que ver con que alguna no es un tema político, sino un tema de algunos políticos muy supeditados a los intereses del IBEX 25 y eso se cambia a partir de Aznar. Pregunta más breve. No, se cambia. Además hay que darle tiempo porque efectivamente estamos introduciendo unos debates. Claro, pero tienes tiempo, no es limitado, pero. Pero es como justo. introduce el tema de la. Sí, porque sí, sí, mi pregunta final era, venga, ¿qué posición tenéis frente a la existencia o no existencia de las bancas públicas? Vamos a ver. Ya son tres. El tema de Rosa Díez. Rosa Díez tiene un puesto de funcionaria que no te sé decir exactamente cuál, pero lo tiene. O sea, Rosa Díez es empleado pública hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido. Pero lo importante, y Rosa Díez hizo algo muy importante, que es huir del paraguas
que era el Partido Socialista, y arriesgarse a algo, a un proyecto político, cuando realmente nadie podía apostar nada en ese momento por UPyD. Eso, un paréntesis. No. De mil votos posibles sacó 64. Bueno, vale. Le toca ir. Los votos funcionarían como funcionase en el Partido Socialista, no lo sé. Sí, pero no, que se refiere a que lo intentó en el Congreso del Partido Socialista. Efectivamente, fracasó y se fue. Pero yo creo que no se fue. O sea, bueno, no se fue. Yo creo que se fue del Partido Socialista. Se fue. De Partido Socialista se fue. Pero no como consecuencia del Congreso. Bueno, no entremos en detalles. La reflexión tuya la que he captado, yo creo que está respondiendo. Muy bien. Yo creo que Rosa Díez hizo algo muy valiente, que fue huir de un paraguas, de una protección en la que se han parado pues toda esta gente que se colocaba en las cajas de ahorros, en mil sitios de asesores y tal. Rosa renunció a ello y montó un partido político nuevo para cambiar la política española. Y los partidos políticos conviene hacerlo con políticos, porque si haces un partido político sin políticos, no te sale un partido político, te sale otra cosa. Te salen cosas muy interesantes, como pueden ser asociaciones, pero no te salen partidos políticos. Yo creo que Rosa ha sido fundamental, pero lo que hace radicalmente distinto a UPyD respecto a todos los partidos políticos nuevos, antiguos y medio pensionistas, no son solo las personas, sino sobre todo sus propuestas. Las propuestas que UPyD lanzó en 2009, como esto de la despolitización de las cajas de ahorros, no la estaba lanzando nadie. El tema de la ley electoral y de la regeneración de la democracia, es verdad que había otros partidos que se quejaban de vez en cuando, pero los que realmente lo hemos puesto en el punto de mira de la ciudadanía, en el punto de mira político, yo creo que hemos sido UPyD y creo que tenemos derecho a reivindicarlo. El tema de las cajas de ahorros, vamos a ver, el problema es que hubo un momento, que tú conocerás la historia mucho mejor que yo, hubo un momento en que las cajas de ahorros perdieron independencia respecto a los poderes políticos de los que dependían, entonces entraron a saco los partidos políticos en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, lo que ha contado Nino, o sea, lo de Ignacio González intentando entrar en Caja Madrid. Hubo un antes y un después, se modificó la ley de cajas de ahorros, tú lo sabes, no te sé decir el año, porque tú probablemente lo sepas mejor que yo, entonces empezaron a entrar partidos políticos, sindicatos, empezaron a repartirse la tarta. ¿Qué ocurre? Que la preocupación principal de cada uno era tener su trozo de la tarta, cómo fuera el conjunto, pues oye, allá ellos, ¿no? Entonces, por eso, tarjetas Black y todo esto que ya conocemos. Pero una parte fundamental en el hundimiento de las cajas de ahorros, por no decir la clave, ha sido la politización de los órganos de gestión. Es decir, no había gente ahí por su capacidad, sino por su vinculación con un partido político, que pasa también en la sanidad, que pasa también en muchos otros aspectos. Pero en este caso concreto, en las cajas de ahorros, pasa con Telemadrid, pasa con otras televisiones públicas, pasa con la justicia, en fin. Hay que despolitizar una serie de instituciones que no deberían de tener esa vinculación tan clara con partidos políticos. ¿Vale? No sería mucho mejor despartidizar en vez de... Todo es política, es quitar la mano de los partidos como estructura organizada para manipular para los suyos. Vamos a ver, bueno, político todo es política, todo. Pero también hay una parte que es gestión. Ah, claro, claro, decir, claro. O sea, que en este caso, un banquero sea bueno o malo no va a depender de a quién vota, ¿sabes? Sí. O sea, ni de sus ideas políticas, depende de cómo está gestionando ese banco, esa caja, ¿no? Entonces yo creo que... el problema que ahora tenemos respecto a la banca pública es que prácticamente un poco lo que se ha dicho, y es que ya no existe. No, entonces, es un debate ahora mismo relativamente extemporáneo. Habría que recuperar una banca pública. Espera un momento, le toca a Paco hacer alguna reflexión breve y alguna pregunta. Yo creo que en el momento en el que surgieron las cajas, que tú lo sabes también, pues como Monte de Piedad, había unas necesidades específicas que no estaban cubiertas por otro tipo de entidades, ¿no? De hecho, pues había usura, en fin, es que estamos hablando de cajas centenarias en muchos casos, ¿no? Entonces, realmente ahora esa necesidad de servicios financieros que no da, digamos, se cubre desde el sector privado. Sí que hay un cierto banco público, que tú sabes también perfectamente, es el Instituto de Crédito Oficial, que a determinados, sigue existiendo una banca pública, lo que pasa no en el tramo minorista, que ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Paco. Bueno, sobre lo que estáis hablando, una reflexión, luego hago la pregunta. Yo creo que el sistema ha degenerado en un equilibrio de partidos, de estructuras partidarias básicamente corruptas. Y eso viene por la forma de cómo han tenido que financiar esas estructuras partidarias, pues a través de diferentes trampas, ¿no? Y diferentes delitos, ¿por qué no decirlo? El tema de... contratar con determinados empresarios, etcétera, etcétera. El tema de tener que financiarse a través de fundaciones, incluso a través de las tarjetas. Es decir, que todo eso yo creo que es como ha funcionado en definitiva
el sistema. Y sobre el tema de... Se habla mucho de la competencia técnica y de la profesionalidad y tal. Examinemos quién ha dirigido el Fondo Monetario Internacional en los últimos años. Casi que no, porque se podría haber dirigido desde Alcatraz, o desde la cárcel de Alcalámico. El señor Dominique Strauss-Kahn, el señor Rato, acusado por acoso sexual, no sé qué. Pero si es buen economista, pero violador. Este es buen economista, pero ladrón. No, pero ¿quién nos dice que no es incompatible una cosa a otra? ¿Quién nos dice que puede ser buen psiquiatra y violador? ¿Quién nos dice que Strauss-Kahn es buen economista? Uy, hombre, parece ser que sí, por bueno, su biografía. Bueno, y ahora la Lagarde, que está perseguida por la justicia de su país. Rodrigo Rato es un economista cojonudo. Sobre todo, vamos, en negocios a través de, para empresas suyas, a través de Suiza y no sé qué tal. La señora Lagarde, que también... ha sido objeto de graves acusaciones de connivencia con el poder cuando estaba en el gobierno francés. Está siendo ahora mismo objeto de investigación, sí, sí. Es que eso del el Fondo Monetario Internacional, que es quien dirige la política a nivel mundial, los préstamos a los países en desarrollo, los préstamos a países en crisis como son los países del sur de Europa. Todo esto, al lío, que tenemos un invitado. ¿Eh? No, yo estoy todo esto, encantado. ¿No? El Fondo Monetario Internacional, yo creo que significa frescos, mediocres e indecentes. Y tenemos que desacralizar algunas instituciones, porque al frente de las mismas, como al frente de muchos partidos y tal, no hay más que sinvergüenzas. Con a los que se les da una categoría de eminencias en el tema de la economía, insospechada. No, pero la calidad técnica. Un economista no bueno, pero es el Krugman. El señor es médico. Espera, y podría ser otra cosa. No nos interrumpamos. Es Stiglitz, es Piketty, todo, eso son economistas buenos, pero el señor Strauss-Kahn. ¿Y Varoufakis qué opina? Varoufakis es Strauss-Kahn. Claro, es que depende si son de los nuestros o de los contrarios. Ya no será análisis tan parcial. Además, nos han metido en negocios de corrupción. Ah, eso es otra cosa. Pues por lo menos hay que pedirles decencia a los que están en puestos tan importantes. Pero mi pregunta. Ahí está. Para Enrique Norman, ¿a qué atribuyes la rápida irrupción de Ciudadanos en la escena política? Porque parece que compite directamente con la UPyD, ¿no? Primero, respecto a lo que estabas diciendo, yo creo que hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo y es que en la política tiene que haber una ejemplaridad, ¿no? O sea, los que estamos en política con una vocación de servicio público tenemos que demostrar esa vocación de servicio público empezando por uno mismo, ¿no? Con una clara vocación de ejemplaridad, que lo conseguiremos, ¿no? Que habrá cosas criticables o no. Pero al menos el espíritu tiene que ser de que todos los que estemos, no solo nosotros, sino los que están a nuestro alrededor en un partido político, sean ejemplares, ¿no? Por eso, una de las propuestas que también inicialmente era el pedir el tema de los imputados o de la gente a la que se ha abierto un juicio oral, ¿no? Nosotros entendemos que hay gente a la que se ha abierto un juicio oral por determinadas causas deberían de entrada ser impedírseles no poder estar en las listas. Y también es importante un poco, aunque a veces cuesta, intentar separar la persona de la institución. Antes hemos estado hablando de Bankia. Pues hombre, independientemente de quién estuviera gobernando Bankia o intentando gobernarla, el hecho es que hay un montón de gente en Bankia que trabaja en Bankia y que son gente perfectamente decente y que Bankia, como tal, sigue prestando unos servicios financieros de los que se benefician clientes, ¿no? Quiero decir que tampoco, o sea, que creo que hay que separar, independientemente de que estoy de acuerdo en que el FMI, algunas de sus políticas han sido bastante, pero ya estamos en la institución y en las políticas, que es lo importante, no tanto las personas que también, sino lo que están haciendo realmente esas instituciones. Pues que solo faltaba el Capone para dirigir el Fondo Monetario Internacional. El Capone lo habían puesto ahí. El economista del que hablamos, el francés, estuvo a punto de ser candidato a la presidencia por el Partido Socialista. Y entonces era un gran economista, era un hombre honrado. Lo que pasa es que no sabíamos lo que le gusta violar mujeres y pagarlas. Pero todo lo demás, yo no quiero quitarle la competencia. Es alguien que es lo que es profesionalmente y es un delincuente. Volvemos. Sí. Respecto a la irrupción de nuevos partidos, yo creo que evidentemente hay una demanda de cambio. Yo creo que UPyD fue de los pioneros en esa demanda de cambio. En realidad, bueno, has hablado de Ciudadanos. Ciudadanos es más antiguo que UPyD. Esto es importante, tú lo sabes, pero es importante que la gente lo sepa. Ciudadanos nació en 2005 y ahora UPyD nació en 2007. Es verdad que ahora ha conseguido dar el salto,
Pero en cualquier caso lo que está claro es que yo creo que igual que ha habido una burbuja inmobiliaria, en Madrid hemos tenido una burbuja sanitaria, ¿no? Con un montón de hospitales, que luego el problema es que tenemos tantos hospitales, estamos pagando tanto ladrillo que no podemos pagar la bata blanca y entonces no podemos hacerlos funcionar y tenemos lista de espera quirúrgica disparada. Entonces hay determinadas burbujas y ahora pues evidentemente está habiendo una burbuja en el sentido de algunos partidos que en parte son partidos burbuja que han sido muy inflados y que también estamos viendo que esa curva ascendente que han seguido inicialmente está empezando a descender en algunos casos de forma clara y en otros yo creo que empiezan a dar ciertos síntomas. Por eso yo creo que lo importante no es tanto que surjan nuevos partidos o no, como que los votantes, las personas que nos están escuchando, tengan alternativas, digamos, creíbles de hacer un cambio real. Y en ese sentido, en la Comunidad de Madrid, yo insisto, en UPyD hemos demostrado en las instituciones que somos gente honrada, cero corruptos, a pesar de 200 cargos públicos que tenemos. Otros partidos que no han gobernado no pueden decir que tengan cero corruptos, no voy a entrar a criticar a nadie que no puede defenderse. Y aparte somos gente confiable, porque llevamos diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y en una línea muy clara, ¿no? Entonces yo creo que el cambio, ahora mismo, por decirlo de alguna manera, había un bipartidismo, y ahora básicamente el PP y el PSOE, y al bipartidismo le han salido dos patitas, ¿no? Una para el Partido Popular y otra para el Partido Socialista. Pero en Andalucía, hoy por hoy, si veis lo que ha pasado, básicamente no ha cambiado nada. El señor al que han nombrado presidente del Parlamento Andaluz, cuando hablábamos de las cajas, es un señor al que el Banco de España ha sancionado por su gestión de una caja de ahorros andaluza, y eso no ha importado nada, y allí todos los que estaban han dicho, pues mira, que este quiere, que el PSOE quiere poner al presidente, bueno, el PSOE lleva los suyos, el PP se lleva a los otros, Izquierda Unida a los otros, Ciudadanos los otros y Podemos los otros, pues mira, estamos todos muy contentos y nos hemos repartido, en este caso, la mesa de la Asamblea, pero cambio real en Andalucía yo no veo, a lo mejor se produce más adelante, pero hoy por hoy no lo hay. Por eso, lo que os quería decir es que el cambio real, no tanto en los políticos, sino en las políticas, en lo que realmente está haciendo la... en lo que realmente necesita la ciudadanía, en reorientar la política hacia los intereses ciudadanos, yo creo que eso, en la Comunidad de Madrid, el que lo ha hecho y ha demostrado que lo está haciendo es UPyD y no otros partidos que, bueno, que legítimamente existen. Nos quedan 10 minutos y vamos a reorientar este último tramo, si os parece, hacia las propuestas concretas o los asuntos concretos, porque es evidente que todos tenemos una cierta sensación de que UPyD es el príncipe destronado, que eclosiona en un determinado momento, viene de nuevo a la política y, por tanto, sin mochila y puede criticar y hace una crítica y sintoniza con una cierta idea de que la ciudadanía tiene de que esto tiene que cambiar, pero inmediatamente se ha visto superada por otras formaciones que aparecen un poco, irrumpen en este mismo sentido y por eso digo lo de príncipe destronado. Sí, está claro. En ese contexto, con estos hermanos que han nacido nuevos, que llaman más la atención, ¿cuáles son vuestras señas en el ayuntamiento y en la comunidad? No solo desde el punto de vista general de la mejor gestión, de ponerse al servicio ciudadano, etcétera, sino aspectos evaluables, por ejemplo, en sanidad, o por ejemplo, en educación, o por ejemplo, en determinada privatización o no de servicios municipales o autonómicos. En tres aspectos, por ejemplo, entramos a analizar alguna vez. ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿Cuál es vuestra oferta? Porque la cosa está que arde, ¿eh? Hay mucho que llama mucho la atención, que tiene mucho espacio en televisión y tienes que aprovechar y vender el producto. Bueno, yo creo, a ver, que aquí no se trata, vamos a ver, los votos son de los ciudadanos. No digo, ¿cuáles son vuestras señas de identidad básicas? Sí, que los votos son de los ciudadanos y los ciudadanos los dan legítimamente a quien quieren. Y nunca se equivocan. Los votos, no, sí se equivocan. Yo muchas veces me he votado y me he equivocado, ¿a quién votaba? ¿Cómo no vamos a equivocar? Vamos, el que no se equivoca nunca. Ricardo, sobre esto de que no se equivoca nunca, hay una cosa que dicen que la historia se repite. Dice lo cierto es que muchas veces no se aprovechan sus enseñanzas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, yo creo que hay muchas equivocaciones tomadas de manera social. Por ejemplo, estas mayores absolutas del Partido Popular son equivocaciones sociales absolutas. Bueno, terminando con mi argumento, en UPyD no nos sentimos príncipes destronados y creemos que los ciudadanos van a valorar lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid en todos estos años.
propuestas concretas que creo que en lo que somos claramente diferentes a otros partidos. Por ejemplo, el tema de la transparencia. UPyD, organizaciones independientes, como Transparencia Internacional, dice que somos el partido más transparente de España. Otros de los nuevos partidos, si queréis analizar, y ver que no son tan transparentes como dicen, ¿no? Que la transparencia que defienden fuera no la tienen dentro. Respecto al tema de los servicios públicos, UPyD cree en unos servicios públicos de calidad. En sanidad yo creo que hemos ido claramente... ¿Gestión pública o gestión privada? O cogestión, o... Sanidad, gestión pública, creemos que lo que hay que hacer es una gestión pública innovadora, que la mejor forma de evitar el riesgo de la privatización de servicios públicos es conseguir que esos servicios públicos funcionen de una forma con calidad y con eficiencia desde la gestión pública. Entonces nosotros lo que defendemos en sanidad y en educación es una gestión pública innovadora, es decir, no cambiar nada, no decir que la gestión pública es buena por el mero hecho de ser pública, porque esto sería tan absurdo como los que defienden la gestión privada, que dicen la gestión privada es buena por el mero hecho de ser privada. Bueno, pero por ejemplo, en el tema de los hospitales no hay ninguna evidencia de que la gestión privada de un hospital sea más eficiente que la gestión pública. Lo que ocurre muchas veces en la privatización... Es al revés. Hay evidencia de que la gestión privada de los hospitales es peor y hay mayor mortalidad. Por ejemplo, donde han aplicado eso a saco, en Inglaterra... Ha habido algunos casos, efectivamente, de mayor mortalidad, pero bueno, que digamos que son casos concretos, ¿no? Me ha roto el argumento. Bueno, no, vamos a dar nuevo. Ahora la palabra, una pregunta muy breve. Bueno, dos muy breves. Hoy en el periódico, estamos en Vallecas... Sí. Y en Vallecas nos consideramos muy orgullosos de tener la Asamblea de Madrid. Muy bien. Hoy una noticia del periódico es que UPyD quiere llevarse la Asamblea a Correos y junta al Ayuntamiento y la Asamblea allí para las sesiones. Yo como vallecano te manifiesto que... Oposición. Mía también. La mía y la mayoría de los madrileños. No entendemos esa propuesta, pero... Ahora, necesitaríamos una Asamblea de Madrid más abierta al barrio. Aquí pues, se ubicó con un claro, criterio de reequilibrio social, sí, de descentralización. Por eso. Y es una institución que vive a espaldas del barrio, que tiene muchas veces sus salones y sus salas absolutamente vacíos. Cuatro meses al año. Bueno, pero venga, bueno, pregunta rápida. Y la siguiente pregunta. Madrid es la autonomía más rica de España. Puede disculparse a veces si la primera o la segunda, pero sin embargo es la de mayor índice en índice de pobreza, está de las últimas. Y yo quisiera saber qué medidas concretas tiene vuestro partido para que la pobreza en Madrid deje de ser, se corresponda con su nivel real de economía. Son dos preguntas, ¿eh? Sí, sí. El tema de... Merino es que le invitamos poco y aprovecha. El día que viene aprovecha. Tiene vocación de periodista. Hace bien. Son dos preguntas que corresponde. Tiene vocación de periodista. Una más breve y otra un poco más... Algo que desde UPyD venimos diciendo también desde nuestro nacimiento, a lo que se han apuntado otros, de una forma un poco naif, pero digamos, si lo que dice UPyD es como muy antipático, vamos a decirlo de una forma más suave para que parezca. Vamos a ver. Tenemos ahora mismo una estructura administrativa en España que es claramente disfuncional. Tenemos competencias mal repartidas, tenemos gente que se solapa, pues lo que ocurre aquí con el SAMUR y el SUMA, ¿no? Por ejemplo, eso es algo absurdo, ¿no? Que si tienes un problema de salud en la calle, venga un servicio sanitario en el Ayuntamiento de Madrid, y si tienes ese mismo problema de salud en tu casa, tenga que venir un servicio sanitario distinto, ¿no? Hay cosas que no tienen ninguna racionalidad. En esa línea, UPyD cree... y un poco los que conocemos la actividad parlamentaria y la actividad municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que no es necesario que haya dos estructuras, pues a la no sé cuánta hay del Palacio de Cibeles a la Asamblea de Madrid. Son 5 kilómetros. Son dos ciudades distintas. Vallecas no tiene nada que ver con lo demás. Que haya dos estructuras administrativas pagadas con dinero público cuando se podían de alguna manera coordinar y costar menos. Que se propone que en vez de estar las reuniones del Ayuntamiento de Madrid y del Pleno de la Asamblea... ¿Es fusionar el Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid? No, la fusión. La institución, digamos. Donde el edificio. Se producen los debates parlamentarios. Optimizar. Se trata de optimizar recursos. Ha dado razones políticas, no razones pero de para optimizar recursos. O sea, de lo que se trata es de optimizar recursos. Entonces, Cibeles ha costado 500 millones de euros, una barbaridad, y se está infrautilizando.
Ahora mismo tú sabes que ha habido un debate político, pues que algunos partidos políticos han hecho una cosa, otros otra, sobre qué hacer con Cibeles. La propuesta que UPyD plantea, porque algunos plantean irse de Cibeles, miren, dejarlo ahí vacío, ¿sabes? Antes que dejar ahí vacío, nosotros creemos que lo que hay que hacer es justo lo contrario, revitalizar Cibeles y conseguir que sea algo operativo. Que eso no significaría que el edificio de la Asamblea ya desapareciese, sino que el edificio de la Asamblea habría que reorientarlo hacia otros usos dentro de la administración pública. Ya no sería el edificio... Segundo insisto, tema, que es el de la pobreza. Si la propuesta es la contraria, que hay que traer aquí la Asamblea y el Ayuntamiento a Vallecas y convertir Cibeles en algo que sea útil para los ciudadanos... ¿Pero cómo lo vas a quitar el Ayuntamiento de la Plaza de la Villa? Venga, 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 ya ha contestado. El tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad, si lo resuelves en dos minutos, desde luego te conviertes en mi héroe. El de la pobreza, que no es lo mismo. El de la pobreza, te conviertes en mi héroe. Están vinculados. Vamos a ver. La crisis económica... ha habido una crisis económica muy importante en España y lo que ha hecho ha sido aumentar las desigualdades. Y ha aumentado las desigualdades porque las políticas públicas que se han hecho desde los gobiernos del Partido Popular, porque gobernaba en todos lados, en el gobierno de España, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, no han promovido, digamos, reducir esa desigualdad a la que cualquier crisis económica tiende a provocar, a afectar más a, digamos, a las personas con menos recursos que a las personas con más recursos. Algo que en el ámbito de la pobreza a nosotros nos afecta mucho, nos preocupa mucho, es el tema de la pobreza infantil y de la desnutrición. Esta desigualdad, o sea, en la Comunidad de Madrid hay gente que tiene problemas para llegar a fin de mes y para, digamos, tener una alimentación adecuada. ¿Cómo entonces, lo dices? Perdona un momento. Entonces, lo que UPyD propone, por ejemplo, en el tema de la nutrición infantil, es abrir comedores escolares en verano, es abrir comedores escolares cuando no hay actividad lectiva, para que los niños tengan que estén con dificultad económica puedan tener un mínimo que garantice la administración. Digamos, otra de las propuestas de UPyD que también tenemos en nuestro programa electoral, de cara a este sector, que, como os decía, es de los más afectados por el aumento de la desigualdad, es el tema de la gratuidad en la escolarización de los 0 a 3 años, especialmente, inicialmente y sobre todo para las familias más vulnerables, o el transporte público gratuito de los 0 a 6, que es una propuesta que nos ha copiado el Partido Popular y que esperamos. Bueno, nos copió Ignacio González, ya no sabemos si Cifuentes nos la mantendrá la copia o no, pero que porque ahora Cifuentes nos ha copiado el tema de quitar el aforamiento, pero luego no lo querían debatir en la Asamblea de Madrid. Pero bueno, estas cosas que pasan con la campaña. No sé, yo quería decir una cosa muy breve, que es que espero que el epicentro de Madrid hoy se traslade de Cibeles a Neptuno, que ahora Madrid, Aupa Atleti, y... ¡Ahí está, Aupa Atleti, Aupa Atleti! Y una pregunta. Y una pregunta. Sí, la pregunta... En esa no voy a entrar. La pregunta que te quería hacer es en relación con este congreso extraordinario que... ¿Sí? Tal, y que puede ser que sea la despedida de un número importante de militantes de la UPyD, su trasvase también definitivo a Ciudadanos, en el caso de que esa propuesta de reorientar la política de la UPyD no salga adelante, ¿no? Yo te agradezco esta pregunta porque además es que un poco me permite aclarar algo que es verdad que en la opinión pública parece como que era una cosa que está UPyD dividida entre los que se quieren unir a un partido y los que se quieren unir a otro. Yo que lo percibo, eso no es una realidad que está ahí, y una fuga y tal, o sea, vamos, yo no conozco a miles de militantes que se hayan ido de UPyD. Yo creo que se construyó. Bueno, sí, tenemos 6.000, 7.000 militantes. Algunos, sí, cargos, es que a veces se nos han ido más de los que tendríamos. Si tú no, los probablemente pies, todo pero, sea más complejo, pero a ver qué se tiende también a simplificar. Claro, efectivamente. Algunos de los representantes más cualificados de la UPyD sí han avisado, han dimitido y tal. Han dimitido, efectivamente. Ha habido dimisiones que yo creo que son significativas. Que bueno, que esa el gente... ¿El candidato del País sigue, Valenciano? Sí, pero que sigue en UPyD. Toni Cantó sigue en UPyD. Hasta el Congreso. Hasta el Congreso, sí. Vale. Pero que siguen en UPyD, o sea, que parece que... Entonces, yo creo que la pregunta es cómo ve el Congreso. Va a ser un Congreso en el que UPyD se va a renovar. O sea, yo creo que hemos entendido el mensaje de los ciudadanos y UPyD de hecho, ya ha empezado a renovarse. Y en ese Congreso, de alguna manera, se culminará un proceso que, de hecho, ya se ha iniciado. Pero lo que tampoco podemos hacer, y tampoco creo que sería lógico, prudente ni sensato, es... perdón, porque está ya. Uh-huh. Es
abandonar o desechar todo lo que hemos hecho hasta ahora, tirar a la basura, un poco lo que hacen otros partidos que de repente, rato, pero si no le conozco, Zapatero, pero ¿quién es Zapatero? ¿Sabes? O sea, eso UPyD no lo va a hacer porque no sentimos, porque creemos, la una mayoría de los que estamos en UPyD, que UPyD es el proyecto que necesita España. Que luego se puedan buscar acuerdos o pactos, los que sea, pero esos pactos tienen que ser pactos para cambios reales, ¿sabes? No para convertirnos en una muleta de nadie o en una patita de, oye, que me falta una mayoría, complétamela, ¿sabes? UPyD no va a ser eso, porque UPyD lo que quiere es ser útil, por eso hemos hecho lo de Bankia, y por eso hemos... Y UPyD quiere transformar realmente la política. Entonces, todo lo que sea transformar la política, que es un poco de lo que va a tratar ese congreso extraordinario, no tanto de si nos juntamos con fulanito o con menganito, yo creo que UPyD va a seguir ahí, y tampoco creo que estemos en fase de, no sé cómo lo he dicho, bueno... Creo que UPyD sigue viva y muy viva. Y coleando, la última pregunta. Sí, yo quería preguntarte, esta es la primera vez que has sido diputado, nos hemos visto casi a diario en la Asamblea, sí, de Madrid, y te has dado cuenta a veces la inutilidad, porque el que tiene el rodillo... Yo entiendo que en el Parlamento, el que ha ganado las elecciones tiene derecho a hacer su política más que los otros, pero no puede ser un rodillo constante, que las preguntas que se hacen en el Parlamento son cosas que ya han pasado hace 15 días... que las comisiones que se trabajan son cosas que incluso ya están resueltos. ¿Se puede hacer un Parlamento democrático? ¿Se puede hacer un Parlamento transparente? ¿Y se puede hacer un Parlamento donde, más allá de que se hagan las elecciones cada 4 años, por ejemplo, los ciudadanos tengamos voz, que haya una ley, por ejemplo, que con determinadas firmas podamos al gobierno quitar una ley o ponerla, yo qué sé, algo, ahora que se habla de participación popular? Vale. Bueno, primero decir que yo en estos 4 años, no llegan todavía 4, pero vamos, en esta legislatura yo quiero decir que me he sentido útil, útil a los ciudadanos, y creo que igual que yo habrá otros compañeros de UPyD y de otros partidos que se hayan sentido útil. Sin embargo, comparto esa sensación que muchas veces hemos hablado en los pasillos sin ello, y es el hecho de que nos falta cultura democrática en las instituciones. O sea, no puede ser que una mayoría de repente asfixie cualquier posibilidad de crítica, que eso ciertamente había, por ejemplo, el tema de Bankia. UPyD no sé cuántas iniciativas de Bankia hemos presentado en la Asamblea, pero vamos, cientos, y nos las vetaba el Partido Popular. Porque hasta Bankia no es de la Comunidad de Madrid, decía. Hasta que el Tribunal Constitucional les quitó la razón, y entonces ya pudimos empezar a debatir con Bankia al final de la legislatura, cuando, como dice Nino, digamos, toda la polémica importante había pasado. Y yo creo que hay un problema también de que, en parte, tenemos una democracia relativamente joven que tiene que aprender un poco de democracias de nuestro entorno en el que este tipo de cosas no pasan. Yo creo que en esta necesidad de cambio que perciben los ciudadanos y que percibimos los representantes políticos, y desde luego desde UPyD estamos claramente en esa vocación de cambio, pero insisto, de un cambio real, creo que eso se va a ir produciendo. Va a haber que modificar el reglamento de la Asamblea en la próxima legislatura, y UPyD es consciente de ello y de hecho lo propone en nuestro programa. Y respecto al tema de la transparencia, un poco para que lo sepan también los ciudadanos, hay una, y de las firmas populares, sobre todo lo que decía Nino, hay una iniciativa legislativa popular que es respecto al sacrificio cero de animales, lo planteó una plataforma, el otro día estuvieron aquí presentando. Y eso lo presentaba, vale, y o sea que lo conocéis, y esa iniciativa legislativa popular que se ha empezado a transmitir en esta legislatura terminará de tramitarse en la que viene, con lo cual realmente haya habido un trabajo de una asociación que yo sepa apartidista, pero quiero decir que no dependía de nadie, y ha conseguido meter un debate político que yo creo que va a transformar realmente la Comunidad de Madrid en las instituciones. O sea que también esa lejanía de los políticos, que a veces es real, también a veces no es tan real. Quiero decir, hay veces que hay cosas... ¿Cuántas que ILPs ha habido en esta legislatura? Puede que dos, ¿no? ¿Una o ninguna? No, pero... Sí, pero, dos. Creo que dos. Tú bueno, lo sabes, en todo caso, un resultado muy pobre. Muy pobre, efectivamente, pero quiero decir que la posibilidad existe. O sea, que efectivamente, sí, respecto a lo anterior, que fueron cero, es un incremento. Claro. Bueno, y mientras tanto, como diría Cospedal, continúa el saqueo al país. Bueno, lo dejamos aquí, no sin agradecer la participación de los reporteros ciudadanos Paco Pérez y Rafa Berino, del reportero oficial. Profesional, mercenario que yo llamo, Nino, y muchas gracias a Enrique Norman por participar en esta rueda de candidatos, candidatas a las próximas elecciones. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros.